Hey, ¿qué tal gente de YouTube? ¿Cómo están? Bastante bien. El día de hoy les vamos con un nuevo video y en este caso, como vieron en el título, vamos a hablar acerca de las votaciones que, bueno, se acercan a la global, o creo que ya están en la global, o se acercan a la global y que tenemos actualmente en la JP, ¿ok? Estas votaciones son para ver qué unidades van a venir en el Banner Festival. Ojo ahí, la verdad que en temas de que festivals nada más podemos escoger uno que nosotros queramos que venga en el banner. O sea, digamos que va a venir la Elizabeth Sangrienta y la unidad de festival que más sea votada. Mis recomendaciones por votar, o sea, de festival, que Dios diga, ¿saben qué? Pueden votar a estos festival y que termina siendo un buen banner. Sería Meliodas Traidor, obviamente. Meliodas Traidor tiene un montón de equipos, tiene un montón de versatilidad, como tal, versatilidad. Lo puedes usar en PvE y en PvP. En bestias demoníacas, sobre todo, lo puedes llevar en el pájaro y te facilita un montón el trabajo. Y en el ciervo un poquito lo mismo. Así que la verdad yo siento que es una unidad muy buena, muy completa, la cual puede venir muy bien para todo. La verdad, yo voy a votar por el Meliodas Traidor. El Meliodas Bane, la verdad es que no. El Meliodas Asalto, pues tampoco. Está en el banner gratuito por 150 diamantes, 180. Así que no. El Ban Purgatorio me parece una buena opción. La Elizabeth Diosa no, porque te la regalan, literal, así que no creo que valga la pena. El Kinalita, siendo sinceros, no creo que valga la pena tirar, votar por él, porque por mucho que no lo tengan, realmente no lo vas a usar en nada. En PvP sí que lo podrías interllevar, pero tendrías que tener a la Elaine Alitas, la azul, la de primavera. Tendrías que tener al Hellbrand con reliquia, tendrías que tener a este señor y tener alguna otra unidad ahí que te funcione para meter debuffos que ocupa. Así que la verdad es que no. El Ban Purgatorio sí. De momento iríamos Meliodas Traidor, Ban Purgatorio, King Alotas, por supuesto. Me parece una muy buena unidad que pueden llegar a votar. El Cusack o Ludo Margaret. No digo Loli Merlin, ni Escanor de Wan, ni Celdris. Porque a pesar de que sí son muy buenas unidades, ya te las dan gratis, te las regalan. Entonces la verdad es como que no. De festival serían estos, literal. Mi top sería top 1, Meliodas Traidor. Top 2, King Alotas. En mi caso, porque al Ban yo ahora tengo 6 de 6, ¿ok? Top 3, Ban Purgatorio. Y top 4, Ludo Margaret. Y top 5, Cusack, ¿ok? En este caso yo voy a votar por Meliodas Traidor. Porque, pues bueno, me parece... pues muchísimo mejor, ¿no? Meliodas Traidor. Así que eso. Ahora, votaciones. Estas votaciones de aquí son para los personajes que van a venir de relleno. Pero nada más podemos votar a 3. ¿Ok? Nada, se pueden votar a 3 unidades. Siendo sinceros, de aquí, de los 7 pecados capitales, no votaría por ninguno. Yo recomiendo que no voten por ninguno, porque todas estas unidades se consiguen en parte 1, en tickets de raza y todo eso. Entonces al final van a tener todas estas unidades, si no es que ya las tienen, van a terminar teniendo todas estas. Así que no, de esta primera pestaña no voten por ninguno, o yo recomendaría que no lo hagan, y de preferencia, por amor a Cristo, no lo hagan, por el simple hecho, gente, de que no vale la pena, no vale la pena cagar un banner, porque literal, el banner es festival y podemos hacerlo el mejor banner posible para nosotros o el peor banner posible para nosotros. Tomen en cuenta que si van a tirar, tiran 900 diamantes. Y si tú eres de los que dice, no, yo no voy a tirar, así que no me importa. Pues bueno, men, tampoco seas tan odioso y vayas a votar por unidades que ni vas a tirar. Así de sencillo. De que me digas, no, es que a mí no me importa, que no sé qué, que se jodan los demás. Y como que, papi, ¿quién te dio tanto odio en la vida? ¿Quién? ¿Quién? Por amor, tu mamá no te abrazó de chiquito. No te abrazó de chiquito tu mamá. No te quería. ¿Eh? Así. De Arcángeles, que es esta segunda pestaña. De Arcángeles, la verdad que, bueno, Arcángeles y demonios, no sé cómo se llama la pestaña, la verdad. Pero yo la verdad que sí recomiendo votar por Sola Sid, siendo muy sinceros. Chandler, Sola Sid, Chandler son buenas unidades aún. Y quizás que pues los arcángeles, ¿no? Los normales, Tarmiel, Ludociel y Zariel. Hay muchos que todavía no tienen 6 de 6 al Tarmiel. Digo, el Ludociel, por ejemplo, o el Tarmiel o el Zariel. Son buenas unidades, pero el Sola Sid yo diría que sí o sí. El Sola Sid es un sí o sí para votar. Ahora tenemos por aquí otro apartado. La verdad que aquí no hay muchos que votar que yo te diga, uff, valen mucho la pena. La verdad es que no. Porque a lo mucho el Arturo este Excalibur, pero pues yo creo que la mayoría lo tiene, gran parte. El Arturo verde lo puedes conseguir en muchos otros lados. Así que no. De aquí esta pestaña yo diría que especialmente ninguno.
La verdad es que no. Y por aquí tenemos a los de Ragnarok. Aquí viene la cosa muy interesante, porque aquí yo sí recomendaría al Ban de Ragnarok, a la Megelda, Brunilda, Skadi y Jormungander. Ahí sí yo te recomiendo esas unidades sí o sí. O sea, de que Megelda, Brunilda, Skadi y Jormungander. Y de desastres, la verdad que ninguna de aquí vale realmente la pena conseguir. Siendo sinceros, no. Así que sería eso, ¿no? Mi votación, por ejemplo, yo la voy a hacer aquí y voy a votar por... porque creo que ya no hay más, sí. Voy a votar por Megelda, que me faltan dupes de ella. Por Skadi y Jormungander, yo creo. No, voy a quitar a... voy a quitar a Jormungander porque como quiera, la verdad es que no ocupas dupearla. A la Skadi quizás un poquito así. Y voy a meter a Solacid, ¿ok? Voy a meter a Solacid porque me viene muy bien tener dupes de él para ponerlo de Link. Pero bueno, esas serán mis votaciones y mis recomendaciones. Lo que les digo, gente, si no ustedes no van a votar, que dicen, no, es que no me interesa, o no sé qué, o no voy a tirar a Elizabeth Sangrienta porque no me gusta, porque va a ser un inútil, o lo que sea, porque hay mucho hate sobre esta unidad, ni puta idea por qué, si no saben lo que hacen. Pero bueno, siendo sinceros, si no van a tirar, tan siquiera voten por unidades buenas para que los demás sí que vayan a tirar, pues puedan conseguir estas buenas unidades, ¿no? Porque, a ver, siendo sinceros, que puedas conseguir al Meliodas Traidor me parece muy buena jugada. Porque, a ver, Meliodas Traidor es de atributo oscuridad. No sabemos si va a estar en la coin shop para poder cambiarlo. Los demás festivales sabemos que sí están en la coin shop o van a estar en la coin shop para poder cambiarlos por dupes, etc. Pero el Meliodas Traidor no se sabe, ¿no? Al ser de oscuridad no sabemos cómo lo voy a manejar en el Marvel, si vaya a estar o no vaya a estar para poder comprarlos por 3 dupes festival. Así que en mi opinión, yo como muy fan y que me encanta el Meliodas Traidor, lo he usado un montón, de hecho lo uso para todo, pero para todo, pues yo votaría por Meliodas Traidor como festival. Y de aquí la verdad que pecados capitales no vale la pena ninguno. Ninguno vale la pena, gente. De aquí pues ya saben, es que hay unidades muy buenas. Es que realmente de demonios no hay tantas, pero por ejemplo de Ragnarok hay un montón para votar. Hay un montón por los que pueden votar. Yo, por ejemplo, no voté por Brunilda, porque Brunilda ya la tengo yo, 6 de 6, ¿ok? Pero esas serían mis votaciones, ahí está, que sería Meliodas Traidor, sería Solacid, Megelda y Skadi. Vamos a tomarle una pequeña captura, bueno, no tomar una pequeña captura, nada más puedo publicarla ahí luego en Twitter, que ya he votado. Vamos a hacerla así, lineal, porque tampoco me interesa mucho que se vea de otra forma. Ok, pues bueno, gente. Esa sería toda mi parte, porque es eso. Y la verdad que no me quiero explayar mucho en hacer un video de 10 minutos o algo por el estilo, hablándoles de esto, que al final yo creo que va a terminar 10 minutos, pero es que es esto, ¿no? Anto había publicado por Twitter, a ver si lo encuentro, una tier list que me pareció muy correcta, muy concreta y que estaba muy, muy, muy bien, de los que podían votar, ¿no? Ahora se las pongo aquí por pantalla para que ustedes puedan verla. La verdad que Anto ahí se rifó con esta tier list, de que literal, todo lo que ven aquí abajito es no por favor, o sea, que no voten por ellos, festivales gratuitos y el resto, 15 héroes que pueden acompañarlos, que deberían votar, serían estos de aquí arribita. El Shin ciertamente es bueno, la Grade, no tanto, la Grade no tanto, la verdad que no sé, yo no votaría por la Grade, ahí difiero, pero las demás unidades también. El Nashi es una unidad muy rara, poco sale. Entonces igual entiendo el porqué, pero ojo, la verdad que comparto muchas cosas de esta tier list, así que bastante bien. Y festival que acompañen, pues aquí pueden ver, ¿no? Alotas, Kusaki, Ludo Margaret y el festival. Pero pues bueno, gente, eso sería todo mi parte, espero les haya gustado. Déjenme en la descripción por quiénes votaron. Voy a hacer una publicación en Twitter para que me suban sus votaciones, por ejemplo, del día de hoy. Así que pues nada, para ver cómo van y por quiénes van votando, etcétera. Así que pues bueno, hasta la próxima, gente. Chao, chao.